Ah, male. bueno, agatxalde hon da, eskerrik asko denoi etortzeatik, da puntualak izateatik, izalantzai gabe bentsat. Bueno, nei oso gutxi da gaur, hemen gaudenok orkestea besterik ez, eta hori, ba, nire ondoan dago bego garamendi, ezkuntza berreztatzeko zuzendaria, bere alboan Francesco Tonucci, bona zera, Francesco. Han dago Elena Laez, ja gure lagunda ezagunan oski, eta ez ditxu aberasturi eh, majesteritzako irakaslea eta berari esker gaude gaur, hemen. Eta nik nire itz, bukatu baino lehenago persona bati eta bueno, berretze gune nagusiko Joseba egure emanen izkiok hemen ba, guztion aurrean eskerrak eta ba, hori berak egiten duen lan isil horregatik, ba, benetan biziki eskertu gaude. Nik ni gutxi itzaingoet. Bakar izan eskerrak ematia, ze ez dago gaur gure zuzendaria hemen gurekin bi retorrikoa eta eskerrak honea etortzeagatik. Gu magisteritza eskolatik ere guretzako importantia da zuek honea etortzea, ze azkenian gu formakuntzan gaude, eta eskuntza mundu edo lerro berdinean gaudela iruditze zait. E, hortaz aparte bai aukera dugu batzu, behintzat eskola txikikoekin ebai lan aiteko, eta bueno, aukera ezin beha da, eta itzaldi honetan tonutsi edo frato hemen izatia ebai bueno, aukera ezin beha. Nere aldetik ni arte mundutik nator, eta irudien bitartez komunikatzen duna eta saltzen duen errestazunakin iristen zaizkigun mezuak eta e, bueno, atxe hemen askotan lan nahiteko eta horren inguruan ebaia hausnartzeko. Gordun ongi etorriak baitare, gure eskolara eta entzungo diogu bat. Bueno, ba, Arratxaldeon, euskola, euskola Txikiko irakasleak, tonutxili bebai, eta bertaratu izinzaren edo etorri zaren guztioi ere, arratzalde Bueno, sarrera honek emoten dozten e, aukera, aprobetzatzeko dot, e, aprobetzatuko e, e, alde batetik, ba, tonutxiren itz hitz batzuk esateko, eta baita eskola txikiko nortasun bereizgarri ...Gorei Pacheco, veréis Garriadán, Nortasunori, Gorei Pacheco. Eh, Tonuchi, eh, las referencias bibliográficas tuyas han sido conocidas... ...hemos utilizado más de una vez, pero sí que quiero comentar... ...algo que me ocurrió el año pasado y creo que merece la pena decirlo... ¿no? ...no siempre ocurre esto y creo que me corresponde decirlo. Bien, como te he dicho, las referencias bibliográficas eran comunes... Eh, sin embargo, tuve la oportunidad el año pasado en las jornadas de ICASI de hacer, entre otras personas, la presentación de ese día y así lo hice. Fue un viernes y las jornadas eh, comprendían dos días, era el viernes y el sábado. Entonces, mi intención no era acudir el sábado porque... Aparte de las jornadas de casi teníamos también algún otro compromiso en educación y el sábado estaba reservado para, para ese día. Sin embargo, a la mañana, el sábado de la mañana me levanté y, eh, y a mi marido, a mi compañero, le comenté, ¿no? Eh, ¿es que era esa noche, eh, usted Tonuchi, Dica de Koala, Dica de Bye. o sea, era como que me llamabas. Yo sabía que no me llamabas, claro, ¿no? Sin embargo, no, sin embargo, tuve la intuición de que nos invitabas al departamento a compartir tu mensaje, ¿no? Y entonces, eh, también lo comenté al director de centros, que también está aquí con nosotros, Jesús, eh, y también creo que es importante que sepáis que venimos del departamento dos direcciones, dos directores, ¿no? Y yo y Jesús. Y también la viceconsejera, ¿no? Me parecía que, bueno, tenía alguna intuición de que el mensaje que nos iba a decir el sábado era importante porque además lo enfocó desde el punto de vista pedagógico. Bien. Entonces, eh, efectivamente, fue un mensaje que, que llegó al corazón de las personas. Esto no es fácil, es muy difícil conseguirlo. Eh, y un mensaje que además de entender, lo que hicimos fue sentir. Y cuando tocas el corazón de las personas, no hay límites. Esto es importantísimo. Y quiero decirlo porque nuestra carrera profesional, si de algo muchas veces tenemos y, y, y nos sobra, son de muchas sesiones de formación, eh, de muchos cursos, pero que no nos llega a tocar muchas veces el corazón. De lo que somos. Y esto es muy importante. Y me, me parecía. Entonces dije, bueno, ¿pero qué ha, qué ha hecho en mí ¿no? para que esto ocurriera? Y fue un mensaje muy sencillo y una idea principal, que era el, el niño o la niña o el alumno o la alumna. Todo giraba en torno a ese discurso. Y aunque parezca muy fácil, y qué sencillo, ¿no? El alumno o la alumna, pero ¿cuántas veces hacemos, cuántas actividades en los centros? que no responden a este alumno a la alumna porque como tú hacías mención ¿no? la, la importancia de la escucha de este alumno y el alumna ¿no? entonces a mí eso me ayudó muchísimo a reflexionar y eh, dije ahí está la clave no eh, eh, luego sí que comentaste otros aspectos por ejemplo pues los derechos de este alumnado eh, si realmente la escuela servimos para algo era para el enriquecimiento y si no sobramos, claro, si es un enriquecimiento, tenemos que dar la capacidad a todo el alumnado para desarrollar sus propias capacidades, la amplitud de lenguajes, etcétera, etcétera. Muchos aspectos, pero en realidad era este el eje central. Bueno, de alguna manera lo hemos recogido, lo hemos querido recoger en las orientaciones de, del curso, de este curso 13-14. Es verdad que muchas veces eh, cambiar las filosofías de los documentos escritos es, es difícil, pero sí que es verdad que esto se produjo y me parece que, que no solo en mí, ¿no? sino que en muchas personas que estábamos allí. Y esto, desde luego, eh, no lo consiguen muchas personas. Por eso te agradezco el poder tener otra vez la oportunidad de compartir y de vivir estas experiencias contigo. Y, y también muy unido, porque yo creo que, que no surge todo porque sí. ¿no? Eh, en este momento estoy también muy emocionada, porque aquí tenemos personal de las escuelas, bueno, hay profesores y profesoras de las escuelas pequeñas. Y yo sí que te quiero decir también, y eso te lo voy a decir de Eureri, les voy a decir otras cosas en euskera, pero sí que te quiero decirte que para mí las escuelas pequeñas, porque yo he sido profesora en años de una escuela pequeña de Vizcaya, y siempre he querido, en mi trabajo de asesora y de directora del Berrit Según incluso, he querido coger como referente las escuelas pequeñas. tenemos que aprender mucho, mucho de estas escuelas, mucho de estas escuelas. Por eso esto es un cóctel, el cóctel de hoy es terrible. Entre que tú estás y entre que están estas personas es magnífico. Yo creo que es una oportunidad de oro, ¿no? Eh, eta eskola txikiei, eh, e, aipatxe neuke, atal batzuk bakarrik, eh, iruz palau, elementu azpimarratzeko. Lelengo eta behin eskola txikiok herriko ezaugarrietara egokituzariela. Tokian tokiko eta lekua lekuko testinguruko baldintzak onartuz, hm? herriari begirako eskola bihurtu zarete. Inguruko eragilekin, bai familiaekin, bai e, udala, bai hainbat talde eta eta elkarterekin. Hm? Herriko eskuntza komunitatea osatzea lortu dozue. Beste puntu bet be, eta hobekuntzan murgilduta zabiltzate aspaldi. Herririk herri, eskolaz eskola, eskola txikien komunitate, komunitatea osatu dozue. Eskola txikietan bultzatu dituzuen berrikuntzak eta hobekuntza aleginak, benetako esperientzietatik sortuak dira edo daude. Egiten den horren gaineko ausnarketatik eta norbera dagoen egoeratik eta alkarlanean arituz, ere ikitzen dozue ezagutza eta sortzen dituzue benetako berriztapenak. Eta bai, e, beti dozue ikaslea elburu, eta beraien gaitasunak garatzeko aukera anitzak eskaintzen dizkiozue. Bai, proiektuen bidez, bai, testuen lanketa bateratuen bidez, edo eta metodologia aktibo eta esanguratzen bidez. Horregaitik, bai, jesuseri, bai, eskuntzako e, ikastetzetako zuzendaritzari, eta bai, neuri ere, eskuntza zuzendaritzari, egiten dituzuen berrikuntzak eta hobekuntzak eskertu behar dizkizuegu. Besti ontzat, eredugarria da zuen esperientzia. Eta honekin batera be, eskertzea gureko neuke, nire eskuman eta eskerrean, bai Mikel eta bai Elenari eta bai nekaniotxoari egiten dabien lanagaitik. Mila eskerdan hori. Ah. No, no, no. Yo no entendí exactamente lo que he dicho por lo cual no sabía cómo claro, claro. <laughs> onden hori. Eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por haber venido. Buenasera, Francesco Tonucci. Hoy se cumple un sueño para muchos de nosotros. Y en el momento que esto sucede se siente una emoción difícil de explicar, pero que creo que todos podemos comprender. hasta que se hace realidad ese sueño pasa un tiempo más o menos largo en el que se va gestando, va tomando forma, se va imaginando. así ha venido haciendo desde que el mayo del 2003, eh, le preguntamos al señor Tonucci si aceptaría venir a las escuelas Chiquiak y él respondió que sí. Parecía que faltaba mucho, pero por fin ha llegado el día. Tenemos aquí con nosotros al señor Francesco Tonucci. Es un privilegio, un honor y una enorme alegría, porque sobre todo. Estamos contentos, <laughs> estamos contentos. Se puede llorar estando contenta. Y <laughs> estamos muy contentos y felices, muy felices de estar con usted. Como dijo Isaac Newton, si pude ver más lejos fue porque me subí a hombros de gigantes. Permítanos, señor Tonucci, que estos dos días nos subamos a sus hombros para que nos ayude a mirar. Gracias y bienvenido. Te dejamos solo ya. Muchas gracias, Vego. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por invitarme. Eh, me invitáis a casa a hablar sobre escuelas pequeñas. Eh, para mí es un poco como hablar de escuela infantil. Eh, es un placer. y como siempre me preparé pensando de empezar hoy un poco retomando el tema del año, del año pasado, sí, del mayo pasado, sobre la parte general de la educación para mañana entrar en el concreto dentro de las clases, dentro de las actividades más, de forma más concreta, con las manos y con... Pero vengo de un viaje, un viaje en vuestras tierras en vuestras montañas. Visité dos escuelas y esto cambia mucho. Y para mí ahora tengo mucha confusión y espero de poder desarrollar todo este eh, tema complicado porque me gusta cruzar un poco lo que pensaba de decir con lo que vengo de ver. Voy a empezar recitando una primera parte de una poesía de un amigo que quería mucho y que me quería mucho y que falleció hace 20 años justo en estos días. El día 30 de febrero nos dejaba Loris Malaguzzi, que como sabéis es el padre de las escuelas de Reggio Emilia. Empezaré con sus palabras y terminaré. Con sus palabras, mañana, por la tarde, cuando os invitaré a aplaudir este gran amigo. Él escribe El niño tiene cien lenguas, cien manos, cien pensamientos, cien maneras de pensar, de jugar, de hablar, cien, siempre cien. maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, cien alegrías, cien eh, para cantar y entender, cien mundos que descubrir, cien mundos que inventar, cien mundos que soñar. El niño tiene cien lenguas y demás cien, cien y cien, pero se le roban noventa y nueve. Y sigo Repetiendo, así como voy a repetir algunas cosas, o bastantes cosas, hoy por la tarde de la que decía en mayo pasado, pensando que no todo el público era presente, repito una, un paso de Gabriel García Márquez, que escribe, creo que se nace escritor, pintor o músico. Se nace con la vocación y, en muchos casos, con las condiciones físicas para la danza y el teatro, y con un talento propicio para el periodismo escrito, entendido como género literario, y para el cine, entendido como una síntesis de ficción y plástica. Eso quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de estos oficios, aunque todavía no lo sepa y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Bueno, yo quiero, yo he puesto en el título de esta tarde esta palabra tan complicada, tan poco consueta a decirse que es felicidad. Preguntándome y preguntándome, ¿Puede ser la felicidad el objetivo de la, fe, de la educación? En mayo yo comentaba, empezaba reflexionando sobre la escuela que viví yo como alumno hace muchos años antes, como alumno de primaria, diciendo que era una escuela para pocos. Y no era para pocos en un sentido filosófico, o de con... era, era para pocos en el sentido concreto, que a pesar que casi todos se iba a la escuela, se empezaba la escuela, mis compañeros de mi edad, todos fueron conmigo en primero, muchos se iban en los primeros dos o tres años. Eran a... Los primeros años eran de fuerte selección. Los que superaban tercero normalmente llegaban a quinto, que como hoy sigue siendo la última clase en Italia de primaria. Pero cuando llegaban a quinto no seguían a secundaria como hoy costumbra, no, no costumbra, es obligatorio y para todos, sino que se podía, se debía elegir si seguir a secundaria o ir al trabajo. Había una escuela de formación al trabajo. La mayoría iba para allá. De treinta, yo creo que cuatro o cinco siguieron conmigo la carrera para ir a la secundaria, que normalmente llevaba al instituto que llevaba a la universidad. Era previsto, era así. Porque la escuela era pensada para los pocos que tenían que asumir papeles particulares en la sociedad, a nivel cultural, a nivel político, a nivel social o a nivel económico. ¿Y quién eran estos que seguían? Eran niños que estaban destinados a estos papeles que decía, a estos roles sociales, que significa que eran niños que salían de familias que tenían capacidades culturales y o económicas. En algunos casos, como en el mío, tenían ambiciones por sus hijos, siendo yo de familia humilde, pero lo normal eran familias de medio alto nivel socioeconómico, cultural. Eran niños que vivían la formación primaria verdadera en su propia casa, que tenían libros, que vivían la experiencia de adultos que leían libros por su placer, por su trabajo y por sus hijos. Eran niños acostumbrados a adultos que los acompañaban a dormir leyendo libros. Eran niños que vivían en familias donde se escuchaba música, se iba a teatro, se iba de viaje, por lo cual podemos decir que eran familias donde se vivía una geografía verdadera viajando, donde la historia era el comentario que día a día se hacía de lo ocurrido en el país o al exterior, comentándolo con amigos y los niños asistían Esta, estas familias que pedían a la escuela, estas familias pedían a la escuela de completar una formación de base que las mismas familias habían ofrecido a sus hijos. Era una escuela de completamiento, no era una escuela de base. La escuela de, tenía que enriquecer esta formación. En mayo yo comentaba diciendo, y yo tenía dos notas de lengua, una de italiano y una de caligrafía. ¿No? ¡Qué raro! Nos educaban a escribir bien. Porque, claro, por un funcionario, futuro funcionario público, escribir bien, a menos que no elegía de ser médico, que tienen que escribir mal, por otras razones esotéricas, pero bueno, normalmente por un funcionario antes de, los, de las computadoras, escribir a mano era importante y era importante escribir bien. Esto justifica, por ejemplo, una escuela que, es, que propone a los niños, a niños de siete, ocho, nueve años, la historia de los fenicios o de los egipcios. No sé si lo habéis nunca pensado. ¿Qué sentido tiene proponer a niños tan pequeños una historia tan lejana que no tiene casi ninguna relación con nosotros hoy? O la geografía exótica. Era exótico para nosotros hablar de Groenlandia o de Australia o de Chile. Ahora yo fui en, en algunos de estos países, pero en este momento yo pensaba que era en otro mundo. Pero si lo pensamos como enriquecer, bueno, por una persona que iba a ocupar plazas socialmente importantes, era importante saber más cosas. Los otros iban por el trabajo, no, no necesitaban todo esto. Necesitaban cosas mucho más elementales. Después de la guerra, después que yo viví mi experiencia escolar, también después de la guerra, pero casi inmediatamente después, en los años 60 ocurrió una revolución muy importante. Nuestros países democráticos consiguieron un gran resultado, ofrecer una escuela gratuita, obligatoria, a todos hasta los 14 años. rompiendo esta separación a los 11 años, una elección de la vida demasiado temprana y garantizando a todos hasta los 14 años una escuela igual. A nivel político ha sido un gran reto, un gran resultado democrático, al cual pero no correspondió en alguna manera una reflexión y una conversión pedagógica. Y en este momento era fundamental ponerse la pregunta, pero ¿cómo puede ser una escuela para ser para todos y no para pocos? Y el gran error que se ha hecho y se sigue haciendo de mi punto de vista es que se sigue ofreciendo a todos una escuela pensada y, y adecuada para pocos. Y esto produce un choque impresionante, porque la mayoría fracasan. No importa si lo, si, si lo suspendimos, si lo tiramos y lo conservamos, porque somos generosos y lo llevamos hasta los 14. No aprenden, no aprovechan, no crecen y por lo cual no reciben este regalo de la democracia que es el derecho al estudio. Para decirlo en concreto, en italia se ha hecho esta, esta operación que yo creo que es una operación fatal. se ha borrado la formación profesional. se ha borrado con todo, por ejemplo, la riqueza que tenía de aprendizaje manual, los talleres que tenía, aprender a hacer operaciones concretas con las manos, con útiles, tanto de tipo femenino como de tipo masculino lamentablemente de forma separada, pero esto se podía recuperar. Pero esto se ha borrado todo y solo se ha quedado esta escuela que sigue siendo de completamiento. Pero la mayoría de los alumnos que llegan a nuestra escuela hoy no han tenido una escuela de base, que era la escuela de las familias. Llegan de familias que no tienen ni un libro. Viven con, con adultos que no leen ni un libro en el año. Y claro, no pueden tener la costumbre de acompañar a sus hijos leyéndole libros cuando van a dormir. Y parece que poco lo hacen también los que podrían, porque con la televisión todo esto se ha hecho muy complicado. Porque para leer un libro a un hijo antes de dormir tenemos que apagar la televisión. Por lo cual es un castigo, no es un regalo, como debería ser. ¿Cómo recuperamos todo esto? Lo recuperamos pensando cómo podemos ofrecer a nuestros alumnos una escuela para todos. Tenemos que pensarla de nuevo pensarla desde el principio. Y aquí, claro, que la experiencia que he hecho esta mañana es importante, porque vosotros tenéis escuelas donde este milagro es posible. Yo creo que es, sea posible en todas, pero requiere mucho. Es una conversión que cuesta mucho transformar una escuela de 500 alumnos con líneas completas de primero a sexto, convertirla en una escuela de la cual voy a hablar ahora, es complicado. Transformar en este caso, en esta manera, escuelas como las vuestras es fácil. Pero miráis, estoy hablando de transformarla. Significa que, no obstante las bellas cosas que he visto, yo creo que se puede hacer algo más o que se debería hacer algo más, de mi punto de vista. Y yo espero que vosotros aceptáis las provocaciones que yo llevaré para discutirla conmigo y entre vosotros. Discutirla conmigo no es lo fundamental. Lo importante es que lo lleváis como temas, eventualmente, para discutirla entre vosotros. Pero el tiempo que tenemos será dividido en dos partes. Una parte la gestiono yo y la estoy gestionando, y después... Voy a abrir un debate con vosotras y me gustaría que aceptáis este debate si queréis. ¿Cómo puede ser una escuela para todos? Yo creo que lo primero, pero lo primero primero, primera, antes de ponernos el tema que vamos a proponer o que vamos a enseñar a nuestros niños el primer día de escuela, tenemos que ofrecer a estas niñas y estos niños estas bases culturales que normalmente o una vez ofrecían las familias. No podemos cargar a las familias de responsabilidades que no pueden soportar. Muchas veces se escucha, lo siento, pero este niño no sabe, no sabe, claro, viene a la escuela por esto. Lo siento, pero la familia no lo sigue. Lo siento, pero no tiene buena voluntad. Lo siento, pero no me sigue. Bueno, la escuela obligatoria no puede decir esto. En una escuela obligatoria, que es un derecho de los niños, tenemos que ponernos la pregunta de quién sigue a quién. Y preguntarnos si es verdad que son los niños que tienen que seguir a nosotros. Lo pongo como principio. Yo creo que una escuela, o por lo menos que la escuela que necesitamos hoy en una sociedad democrática, es antes que todo una escuela para los tontos, para los que no tienen buena voluntad y que no tienen una familia atrás. Esta es la que necesitamos prioritariamente, urgentemente. Nuestros hijos podrían casi hacer a menos. Pero estos niños, estas niñas, si no lo reciben de la escuela, no lo van a recibir por, de parte de nadie. Por lo cual, una escuela que ofrece las bases culturales significa que los niños, ya por solo el hecho de entrar en nuestras escuelas, deberían vivir un, un ambiente que lo ayuda a entender algo más. Un ambiente donde encuentran libros, donde encuentran cosas bellas, un cuidado, donde se escucha música, donde hay cosas que ayudan a entrar en esta mentalidad. Un ejemplo muy claro es la lectura. Antes de ponernos el tema de leer o de aprender a leer, tenemos que ofrecer a los niños la gran experiencia de la escucha. Leemos nosotros adultos todos los días, libros posiblemente, no solo cuentos, por muchos días enseguida, o invitamos un padre o un abuelo hacerlo con nosotros. Y esto es un regalo que hacemos a los niños. Escuchar un adulto que lee un libro. Si no hay esta experiencia, no tiene sentido la, la, el aprendizaje de la lectura. Si un niño no vive y no crece, no nace dentro de una familia donde los padres hablan con él, en los primeros, primeros meses de vida, este niño no va a hablar. No hablará nunca. No es que se habla porque hay adultos, padres y madres, capaces de enseñar a hablar, por suerte. No se hacen, no hay técnicas de aprendizaje del habla, por suerte. Los niños hablan porque la madre, el padre, hablan con él. Es posible que no entienda el sentido y el, el, el significado de cada una de las palabras que le dicen, pero entiende algo de mucho más importante. Están hablando conmigo, que significa que están teniendo una relación afectiva muy profunda conmigo, tanto que hablan. Y por lo cual yo no veo a la hora de poder contestar y abrir un diálogo. Y esta es la manera en la cual se aprenden los lenguajes. La única manera. Sería muy interesante que la escuela reflexionara sobre esto. Y de esta manera proponiera, por ejemplo, la lectura y la escritura. Como lenguajes significativos y no aprendizajes finalizados al mismo aprendizaje aprender a escribir para demostrar de saber escribir aprender a leer para demostrar de saber descifrar letras esto es un ejemplo de bases culturales los niños escuchan el adulto que lee lo escuchan en la escuela infantil de 0 de a, a, a seis años lo escucha en primaria yo creo que te, tendrían que escucharlo en secundaria hasta el instituto hay un libro muy interesante de pennac que se llama como una novela en el cual este escritor contemporáneo francés cuenta cómo se transformó de un mal alumno de un mal alumno con muchos problemas escolares, suspendido, muchas problemas, a un alumno tan valiente para llegar a ser profesor y escritor universalmente reconocido y traducido en todas las lenguas. ¿Por qué? Porque un profesor de instituto ha tenido el valor de utilizar una parte importante de su tiempo, que era poco, como siempre dicen los profesores. Yo no tengo tiempo, tampoco este profesor tenía tiempo, pero el tiempo que no tenía lo dedicó a leer novelas en clase a sus alumnos. Yo creo que posiblemente este profesor arriesgaba que si pasaba un director y lo escuchaba utilizar así su tiempo, podía tener problemas y este profesor crió educó lectores formidables construyó personas cultas que creo que es lo máximo que puede esperar un profesor de instituto que son profesores que no pueden esperar mucho vosotras que trabajáis con niños pequeños podéis esperar mucho más pero claro Personas cultas es mucho. Nosotros estamos pensando a algo mucho más. Nosotros queremos formar personas felices. Bueno, esto es lo primero. Pensar cómo podemos dar bases culturales. Y la segunda, el segundo aspecto de fondo, es el tema de la escucha. En este caso, Hemos hablado de una escucha de los niños que están escuchando el adulto que lee libros. Pero la escucha que es la base, la base filosófica de la escuela que estamos pensando para todos, es la escucha del adulto respecto al niño. Desde siempre la escuela es el lugar donde los alumnos y las alumnas escuchan a un adulto al maestro. ¿Por qué? Por, por, por un tema muy banal. Porque los niños y las niñas se presume que no sepan y que vayan a la escuela justamente porque no sabiendo van para aprender. Y que los profesores son adultos que saben y van a la escuela para enseñar a los niños y niñas que no saben. Esto es el juego educativo. Y claro que si hay gente que no sabe tiene que callarse y escuchar a los que saben, que tienen que hablar. Nosotros estamos contestando esta relación porque es falsa la premisa, porque no es verdad que los niños no saben. La ciencia nos explicó desde Freud hasta Fiaget, Brunner, Vygotsky, eh, bueno, toda la... La escuela del siglo pasado nos ayudó a entender que no es así, que es el contrario, que los niños saben y que en la primera infancia aprenden mucho, aprenden más que en toda la vida. Por lo cual, yo maestro, ¿cómo puedo hacer una propuesta a niños que sé que saben mucho, pero yo no sé qué saben? Por lo cual tengo que preguntar. Y escucharlos. Por lo cual la escucha es una manera de pensar la escuela. Es la manera en la cual la escuela se abre al mundo. El mundo entra en la escuela a través de los alumnos y las alumnas. La escuela escucha porque pide a los niños de llevar cosas. Es una metáfora muy simpática, la que, a mí siempre me ha, que yo considero siempre como un, una buena metáfora de una buena escuela, el tema del texto libre de Celestine Freinet. Celestine Freinet fue un pedagogo francés entre las dos guerras. Salió herido de la primera guerra, tísico, con 10 minutos de aire de voz cada día. Podía jubilarse, lo rechazó. Abrió una escuela donde tenía 65, o, bueno, más que 60 niños, de 4 a 16 años, mucho más que una escuela unitaria, que una escuelita rural. Y tenía 10 minutos de, de, de voz. Y no ha tenido remedio que inventarse una forma, una, una metodología escolar en la cual no era el maestro lo que trabajaba, sino eran los alumnos. Y los mayores ayudaban a los, los pequeños. Y toda la escuela funciona así. Bueno, una de las técnicas, porque él habla mucho de técnicas, una de las técnicas que a mí me encanta es el texto libre. ¿Qué significa el texto libre? Es decir, a los niños, mir, miráis. Cuando estáis fuera de la escuela, si os ocurre algo de importante, que os interesa, que os maravilla, que os golpea y que pensáis puede ser interesante para vuestros compañeros, primero. Segundo, si queréis, podéis escribirlo brevemente y llevarlo a la escuela mañana. Los textos libres que se llegarán mañana lo vamos a leer, lo discutimos, lo seleccionamos, lo corregimos colectivamente y lo pasamos en el diario escolar. como se ve la propuesta es de necesidad porque debe ser algo de importante, no una cosa cualquiera que no lleváis una, una frase banal si ha ocurrido algo de importante por lo cual se presume que no a todos los niños, a los 60 niños, va a ocurrir algo de importante todos los días, porque no sería posible. La espera es que sean pocos, cuatro, cinco. Debe ser importante, pero no es obligatoria. Si queréis, hay un criterio de libertad. Por lo cual esta propuesta llega a ser no una obligación, sino un regalo un privilegio. Me imagino que todos los niños van pensando que pueden llevar a la escuela. Y es una ventana abierta que deja entrar la vida de los niños dentro de la escuela. Esto puede ser un momento inicial, como empieza en la mañana, sentados en el suelo, en un círculo, ¿qué ha pasado? ha pasado algo de importante, bueno, es el momento en el cual se cuenta lo ocurrido y pueden salir cosas de la vida concreta que nos obliga a pararnos y a darle espacio, o si no simplemente escucharlo para comentarlo un rato e ir por adelante. La escucha significa que la regla que mi maestro nos sugería mi maestro decía: los bolsillos de los niños, porque en nuestro caso no había niñas porque era separada, deben ser vacías, vacíos. Eh, eh, para nosotros era muy raro esto. los bolsillos deben ser vacíos. porque claro que los bolsillos de los niños de nosotros niños eran rellenos de cosas raras, de animalitos muchas veces muertos. Eh, boliches, eh, tapones de, de cerveza, que era para jugar, cromos, cuerdas, eh, bueno, porquerías normalmente, pero cada una de estas tenía una historia, tenía un, un porqué. No, estaba, no, no es que llevábamos cualquier cosa, eran nuestros tesoros. Y claro que, sa, que si esto saliera en el, ban, en el pupitre, esto era un trozo de vida exterior que entraba a mezclarse con esta vida escolar que el maestro había preparado al pobre por toda la tarde anterior y la iba a romper completamente. Era un disturbio. La escucha se basa sobre el contrario. Nosotros, en alguna manera, invitamos a los niños a vaciar sus bolsillos porque nosotros estamos interesados en lo que llevan. Esto nos lleva al segundo nivel, el nivel de la diversidad. Claro que si nosotros invitamos a los niños a entrar en la escuela con lo que saben, con lo que piensan y con lo que saben hacer, significa que reconocemos el derecho a la diversidad. Y la diversidad no es el tema que se abre cuando estamos frente a un discapacitado. La diversidad no es una actitud de los maestros generosos. Nosotros recibimos y aceptamos también los distintos. Tampoco es un tema de democracia. No aceptamos la diversidad porque somos democráticos. Aceptamos la diversidad porque no podemos hacer a menos, porque lo necesitamos. Porque la diversidad es la riqueza social. El grupo no tiene sentido si todos son iguales. Y más que son iguales y más que el grupo es reducido y pobre. Y más que hay diversidades, más el grupo es poderoso, capaz. Y independiente, en el sentido que si hay diversidades dentro del grupo, el grupo necesita menos ayuda del exterior, de la autoridad. Pues tenemos un ejemplo muy inquietante de un mundo que es muy lejano de la educación, que es el mundo de la producción comercial. Vosotros sabéis cuánto invierte la riqueza mundial en la producción y en la publicidad. Bueno, ¿sabéis cómo nace la publicidad? Nace de lo que se llama el brainstorming. Brainstorming significa tempiesta de cerebros. Por lo cual hay personas que muy poderosas, de... es así, ¿no? Tempie eh, tormenta de cerebros, sí, tormenta de cerebros. Eh, Gente muy poderosa económicamente da mucho dinero a personas que llegan de mundos totalmente ajenos uno de otro. Puede ser un músico, un, un matemático, un, un pintor. Lo pagan mucho para que se pongan alrededor de una mesa y empiezan a decir lo que, lo que quieren. Tonterías. Es así que nacen los eslogans, los, las ideas comerciales, las ideas de publicidad, así. Es el poder de la diversidad. Ellos lo entendieron antes que nosotros. Y lo entendieron por lo malo, para obligarnos a comprar. El poder del dinero. Bueno, esto es el sentido del grupo. El grupo vale si goza de la diversidad. Y aquí nos estamos acercándonos a vuestras escuelas. Claro que frente a esta invitación fuerte que la escuela hace, que los niños se expresen con sus diversidades, tenemos que hacer una propuesta nosotros. La, la propuesta de la escuela es la propuesta de los lenguajes. Porque normalmente, ¿qué ocurre? Que la escuela frente al poder, a, 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 la mult, a la diversidad de los niños, la diversidad de, las, de los talentos, de las capacidades, de los deseos, no, como decía, los cien deseos de lo cual hablaba eh, malaguzzi, las distintas vocaciones de la cual hablaba gabriel garcía márquez. bueno, él esto es en un, en un escrito que está sobre la actividad artística. Claro que lo que él dice para poetas, escritores, eh, músicos, eh, danza, teatro, cine, podemos seguir hablando de eh, actividad manuales, eh, actividades manuales, actividades literarias. Eh, eh, artísticas varias, de actividades de todo tipo, no solo de este tipo. Normalmente la escuela, ¿qué dice a los niños? Bueno, ahora sí, en infantil muy bien, pero ahora empezando con la primaria, cuidado que hay, hay lenguajes importantes y menos. Por lo cual, escribir, leer y contar, estos son los básicos. Bueno, si, si hay un... un, un uh, si has terminado... Un niño dice, yo he terminado de escribir. ¿Qué puede hacer? Bueno, dibuja. ¿Cómo decir? Como, como tenemos que perder tiempo, puede dibujar. ¿Y qué tengo que dibujar? Bueno, lo que quieres. Sabéis, mañana lo hablaremos mejor, pero lo que quieres significa que a mí no me interesa nada de lo que tú dibujas. Puedes dibujar lo que quieres porque tanto tu dibujo no, no, no interesa a nadie. No va a, a ser útil para alguien o para algo. No lo vamos a mostrar a, a los demás. No entra en un tema de comunicación. No es un lenguaje. Es un pasatiempo. Es un perder tiempo. Por lo cual, claro que mientras que hasta la infantil el dibujo era una de las formas nobles de expresión. Como llega la lengua, como la lengua, la escritura, el dibujo ya pierde. Cuando estamos en, en, en secundaria ya desaparece. En instituto ni se habla. Y la gente dice no sé dibujar. No sé si lo, lo habéis pensado. Si yo digo no soy escribir, como decía mi abuelo, que era analfabeto, decía no sabía, no sabía escribir porque si yo le doy una, 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 una pluma, él no sabía hacer cosas con esta. No, creo que sabía escribir su nombre, pero bueno, no sabía. Si yo le decía escríbeme una cosa, no, no podía, no, no. Cuando una persona dice no sé dibujar, no dice lo mismo. Porque si yo. Ahora no tenemos la posibilidad y el tiempo, pero si yo pido que cada uno de vosotros haga un dibujo, cada uno de vosotros lo puede hacer. Pero es un dibujito, no importa, pero es un dibujo. El dibujo que hacéis tiene una fecha. Que es el día en el cual, por lo menos, todos los que dicen de sí mismo que no saben dibujar. Hacen un dibujo y este dibujo puede... Tiene una fecha que no sabemos cuál es, pero es el día que mirando vuestro dibujo habéis dicho, no me sirve, no es útil, se ha quedado pequeño, esto era bueno años antes, no ha crecido, pero fuimos dibujantes. Todos los niños dibujan, todos los niños saben dibujar, no digo que aprenden a dibujar, porque probablemente saben dibujar. Y lo pierden. Porque le roban 99. Le, roban no, le robamos 99. Por esto, la oferta de los lenguajes es la respuesta correcta de la escuela a la invitación a los niños de expresarse. ¿Sabéis qué es la Convención de los Derechos del Niño? Espero que sí. Me gustaría interrogarme sobre esto, porque con personas comprometidas en educación debería ser posible hacerlo. Y, por lo cual, bueno, no voy a hacerlo. Voy a hablar sobre, estoy hablando sobre el lenguaje. Bueno, hay un artículo de la Convención de los Derechos del Niño que... Trata el tema de la expresión de los niños, el derecho a la expresión. ¿Alguien se acuerda cuál es el número? O no. Bueno, esto para decir, bueno, aprovecho de esto y no lo toco más este tema. Había amenazado de hacer una interrogación sobre la Convención de los Derechos, no la voy a hacer. Pero, cuidado, son 25 años este año que tenemos una Convención de los Derechos del Niño. Es un texto muy comprometido, pero nadie lo conoce y por esto nadie lo respeta. ¿Sabéis qué dice sobre la expresión? El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Eh, es el artículo 13. 13. Este derecho incluirá la libertad de buscar. Recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo sin consideración de frontera, ya sea oralmente, por escritos o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio ele elegido por el niño. Elegido por el niño. Esto lo dice la ley española que asume en el 91, en el 90 para vosotros, en Italia 91 la Convención de los Derechos del Niño como ley del Estado español, vinculante, obligatoria para todos los españoles. Por lo cual un niño tiene el derecho a elegir los lenguajes para expresarse. Por esto digo que la escuela no tiene remedio a ofrecer a los niños una, un abanico amplio de lenguajes, de manera que cada uno pueda encontrar lo suyo. Claro que si cada uno puede encontrar lo suyo, cada uno puede desarrollar lo por lo cual nació, sus talentos naturales. Con esto no estoy diciendo que si uno, como yo, por ejemplo, nació con la idea de ser un artista, y pero a nadie le interesaba de mi capacidad de dibujo. Yo tenía 10 en dibujo, pero como era regular en la lengua, y casi negativo en la matemática, eh, siempre he tenido muchos problemas escolares, siempre he tenido problemas, eh, siempre llegando al final del año con la duda de una suspensión, que por suerte nunca llegó, pero por, por el 6, yo llegaba al 6, era el mejor en dibujo, entre todos, pero esto no cambiaba nada. Yo creo que reconocer a un niño sus capacidades propias es un gran ayudo a recuperar lo que le falta y a ser feliz. Porque ser feliz yo creo que significa realizarse. Y creo también en un momento como este, que estamos viviendo vosotros y nosotros de manera tan complicada con el tema del trabajo, yo creo que personas que se realicen, que pueden realizar a lo máximo posible sus capacidades naturales, también encuentran trabajo, porque pueden ser los mejores. Yo creo que uno puede ser el mejor solo en lo que quiere. Y esto debería ser nuestro objetivo, nuestra misión que cada uno de nuestros alumnos pueda ser el mejor en su campo. esto no es lo que pide el mercado. no interesa. el mercado nos es ignorante. el mercado lee el presente con una competencia por el pasado. no sabe nada del futuro. por lo cual nos pide a nosotros educadores, nos pide de educar alumnos hoy para mañana por lo que interesa al mercado hoy, cuando seguro que cuando serán adultos habrá cambiado totalmente, por lo cual estamos engañando a nuestros alumnos, orientándolos donde indica el mercado. Por esto es fatal que una ley como la que aprobaste hace poco en el preámbulo, Dice que el mercado debe ser lo que orienta la educación. Yo creo que esto es una bestemia. ¿Cómo se dice? Una, una bestialidad. No, la bestemia contra Dios. ¿Cómo se dice? Es blasfemo. Porque nosotros tenemos que educarlos por lo que ellos son, de manera que sean re, realizados. Bueno. En esta, en esta manera, en esta idea, en esta manera de pensar la educación, ¿dónde encontramos los contenidos? Ya en alguna manera lo hemos dicho. Los contenidos no son interesantes para nosotros. Yo creo que es importante que los contenidos los lleven los alumnos. La escuela está abierta por esto. Dice, pero tenemos programas. No, no creo. Libros de texto. No, no es esto. Nosotros tenemos que garantizar las técnicas y el método. Esto sí que es competencia de la educación. Los contenidos, que sean lo que sean, posiblemente fuertes, posiblemente verdaderos, posiblemente de la vida. De manera que los niños se reconozcan en esto. Están trabajando sobre su vida sobre la vida de sus padres, de su, de su barrio, de su pueblo, de su región. Esto a veces se considera como una forma poco, poco importante, como si estamos hablando de una escuela de bajo nivel. Y es interesante esto, porque esto es el método científico. Un científico nunca se pondría a investigar sobre alguien que conoce. Yo que soy investigador profesional no tengo una enciclopedia de las investigaciones hechas. <laughs> Por lo cual, cuando un explorador va pensando de conocer un, un territorio desconocido, no sabe lo que va a encontrar. No lo sabe. Dice, pero no lo sabes si tú vas. Bueno, si, si lo sa ya lo sé, no voy. Es una contradicción. Todo el, to, toda la investigación científica se mueve hacia el desconocido para descubrirlo. Pero los científicos tienen una garantía fuerte, que es el método científico. Yo no sé dónde voy, pero sé cómo moverme. Y esto es todo lo que me ayuda y no me interesa encontrar lo que quiero yo. Estoy interesado a saber lo que está detrás de este muro. Y me interesa conocerlo. Y lo voy a conocer con respeto. Muchas veces nosotros preparamos una investigación para comprobar una hipótesis nuestra y el resultado sale contrario. Hemos que tener la humildad de decir me equivoqué y intento a justificar por qué ha salido un resultado contrario, por qué me equivoqué en la hipótesis. Esto es una manera de pensar científica. La ciencia no está buscando la verdad, no es su territorio. Son otros dominios que se ocupan de esto. Nos vamos acercándonos, sabiendo siempre que nuestro resultado es una teoría que puede duda, ser dudable y tal. Bueno, por lo cual es mucho más interesante que los contenidos lleguen del mundo real y la escuela ayuda a los niños a enfrentarse con los, las realidades que encuentran, examinándola correctamente. Esto es el método correctamente. Por lo cual el maestro es lo que ayuda a los niños a trabajar juntos a sumar conocimientos a buscar donde faltan a invitar testigos a buscar eh, recursos todo esto es un trabajo muy interesante muy fuerte bueno por lo cual efectivamente los maestros no son muy preparados son mucho más preparados para decir no es así es así esto es verdad y este equivocado Tachar con, con lápiz azul no equivocado. Esto es fácil. Lo que estoy proponiendo es complicado, pero es una maravilla. Esto no produce enfermedades profesionales. No resulta que los investigadores sufren de, de eh, eh, enfermedades profesionales. Al contrario, y esto me preocupa mucho. En Italia, la enseñanza es una de las profesiones que tienen más enfermedades profesionales. Y es difícil entenderlo. ¿Cómo puede ser? Tenéis la suerte de trabajar con niños, con niños y niñas, todos los días. Que canse, no hay dudas, pero que produce enfermedades. ¿Cómo puede ser? No sufren de enfermedades los pediatras, no sufren de enfermedades... Los cirujanos que, que hacen un trabajo impresionante con una exposición emotiva, emocional, luchando con la vida todos los días. Bueno, estas son cosas que tendremos que analizarla un poco. Bueno, vamos a terminar entrando apenas en vuestras escuelas. Yo creo que... Así como no tengo dudas que una escuela que no es pública no es escuela, y no estoy hablando de la gestión, sino pública significa abierta a todas, que sea privado o que sea estatal no, no cambia mucho, sí es abierta para todos sin diferencias, ¿no? que no sea para ricos, que no sea para católicos, que no sea para judíos, que no sea para uno y no para otros. Si no es pública, no es una escuela. Yo creo que se puede decir un poco más forzado, que si es una escuela si no es pequeña, no es una escuela. Así como yo estoy llevando la idea que una ciudad si no es pequeña, no es una ciudad. Esto es un poco más complicado porque estoy pensando que una ciudad por grande que sea, es una suma de barrios que son pequeñas ciudades y que la mayoría de la Población de una ciudad vive en su barrio. Pensando a los ancianos, los minusválidos, las amas de casa y los niños, creo que sumándolos llegamos a una mayoría de las poblaciones. Esta población no sale de su barrio, por lo cual la ciudad que un administrador, un alcalde, debería pensar por primero es la ciudad donde vive la mayoría de sus conciudadanos. Normalmente esta ciudad pequeña es totalmente descuidada y todos los recursos económicos y todas las preocupaciones es para solucionar la gran ciudad, ¿no? Bueno, esto es un tema que no interesa esta noche. Pero igualmente una escuela. Una escuela si es una gran escuela es difícil que sea una comunidad porque supera la capacidad de control social de conocimiento por lo cual ya esto es una ventaja. El tema de ser maestros y maestras de escuelas pequeñas es una ventaja. Porque podéis ser buenos maestros. Hay dos elementos que yo creo citaba ya a mayo pasado. Dos batallas que yo estoy llevando de hace tiempo. Una es contra las aulas y una es contra las edades. Es decir, hemos hecho tanto en estos 40 años que yo estoy siguiendo, bueno, son varios años que digo 40, serán más, que estoy siguiendo la escuela y hemos hecho muchos pasos por adelante sobre el tema de la diversidad. Citaba antes que. En mi clase de primaria yo no tenía compañeras. Las niñas estaban en otro lado de la escuela, separado totalmente. Ni estaban en mi clase los niños que tenían problemas de aprendizaje, estaban en clases diferenciales. Ni estaban con nosotros ciegos o sordos que estaban en clases especiales. En esta temporada no había ni negros ni chinos que eh, iban por Italia. Hemos hecho muchos pasos. Las niñas y los niños comparten la clase. Los niños discapacitados están con los niños que, que llamamos normales. Eh, los niños que tienen problemas. Escolares intentan a solucionarlo, a veces con ayudas, pero bueno, dentro de la clase de todos, pero que tengan todos seis años. Esto me parece absurdo. Absurdo, aún más absurdo porque hemos solucionado el otro. Pensamos en el género. Doce años. Una niña parece la mamá de su compañero de la misma edad. Ya está entrando en la pubertad, ya está pensando al novio y, y el niño sigue jugando con los cromos. Parece un mundo, bueno, tienen la misma edad, no significa nada. Pensamos en el, la discapacidad. Aceptamos niños con discapacidades, tanto físicas que psíquicas, pero que tengan la misma edad. ¿No es verdad? No solo como yo creo que si consideramos las edades separadas, es correcto que un niño psicótico de 8 años se queda con niños de 8 años, pero él no puede com ni competir, ni acompañar sus compañeros en lo que hacen. Por lo cual lo obligamos a ser el burro de la clase. No me parece una buena manera para acogerlo. Y así, ahora, por ejemplo, tenemos todo el tema de los extranjeros. Llega un chico de otro país que habla muy poco español y con quién lo ponemos. En primero, si tiene 15 años, no, por favor. Lo ponemos a 15 años, pero no sabe hablar. ¿Y cómo se pone? No se sabe. Bueno, todo esto porque tenemos esta equivocación fatal de la edad. Superar el criterio de separación de edades. Mezclar los grupos. Tener esto, por ejemplo, en la infantil yo lo conseguí varias veces y con gran éxito. Tengo que reconocer por, por honestidad que esto fue, a lo mejor, el único punto de conflicto con Loris Malaguzzi. Él defendió la separación de edades en la escuela infantil de Reggio Emilia. Hay clases de 3, 4 y 5 años. Yo siempre defendí clases con 3, 4 y 5 en todas las clases. ¿Por qué? Porque, porque hay otra manera de vivirlo. Porque hay una posibilidad de colaboración y de solidaridad interna en la clase. Los mayores que ayudan, los, los menores. Los menores que vean... Otros que hacen cosas raras, distintas, y los mayores que eh, respetan la presencia de otros. De... Y el otro aspecto interesante es que cada año, cada uno de estas clases cambia por un tercero. No nunca nace una clase, ¿no? Este momento dramático de la clase de los tres años, cuando. ¿No? que por un mes dos meses los niños llorando las madres parándose por, por obligación por lo cual es complicadísimo por, por lo menos en Italia es obligatorio que se quedan por una hora para esperar que los niños se queden pero claro que estamos creando un momento dramático de separación traumática el niño que entra en una clase donde hay niños de tres cuatro años cuatro o cinco años todo esto parece que no, no ocurre. no parece. no ocurre. porque hay una historia que ya está en marcha. y los niños, así como no es necesario que, hay, que tenga un adulto que explique las reglas, dice aquí acostumbramos. no. porque ya funciona así. los niños entran en, una, en, en una, un cuerpo social funcionante que tiene su costumbre, que tiene su sus maneras, su, 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 sí, su, su, sus reglas también, que se respetan de hecho, no porque hay un adulto que lo explica, que lo dice, que lo. Bueno, por lo cual yo creo mucho en esto. Y claro, esto vosotros estáis casi adentro. La pregunta provocativa que os pongo vosotros estáis en esto por necesidad o por elección? Porque claro, que es un poco distinto. Por ejemplo, yo noté una cosa que me maravilló un poco hoy por la mañana. Porque en, en, en escuelas pequeñas yo esperaba de encontrar grupos heterogéneos de verdad. Bueno, hay grupos parcialmente heterogéneos. Es decir, es un invento muy raro. Porque dice, no, aquí hay niños de quinto y sexto y acá hay niños de cuarto, tercero, segundo y aquí hay niños de tres, cuatro, cinco, no sé. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos hacer que cada uno tenga su nivel? ¿O por qué por qué no hacer el paso adelante y decir hacemos un grupo de verdad, homogéneo? Homo, diso, porque esto, qué produce? produce una continuidad sobre el otro tema de las aulas. la otra contestación que yo llevo a la, a la escuela es tener aulas. porque considero la aula un, un lugar abstracto, así como en la vida real nunca hay casos de separación por edades. Pensáis si a la entrada os pedían la edad y a segundo de la edad decían cuál era la fila vuestra. Era ridículo, ¿no? Bueno, esto en, en la escuela todos los días lo hacemos y parece que no sea ridículo. Y si lo pensamos en la vida fuera de la escuela nunca ocurre. Nunca. No ocurre ni en el cine, en la sala del cine, de conferencias, en el trabajo. No me resulta que hay selecciones, bueno, por grandes temas de edades puede ser, pero dice asumimos de 24 años. Bueno, yo nunca he visto un aviso de este tipo. Bueno, Berlusconi puede ser que hacía esto, pero por otros temas era otro interés, no era de trabajo. Esto es por la edad. El aula, ¿por qué digo que es una estructura rara que no corresponde a la vida real? Porque es un lugar extraño donde los niños pasan todo el tiempo haciendo de todo, en el mismo lugar. Sentado al mismo a la misma mesa, un niño hace letras, matemática, dibujo, música, puede ser. Y claro que esto esto estoy hablando de una escuela normal, de una escuela con todos los niveles, una escuela la, la escuela de 500 niños. ¿Qué ocurre? Que un niño debe ser capaz de cambiar un chip, que significa mucho, ¿eh? porque suena una campanilla, sale un señor, entra una señora, tienen que esconder un libro, sacar otro, esto cuánto puede ser, tres minutos, en tres minutos tienen que cambiar manera de pensar, cambiar vocabulario, porque lo que salió fue lo de letras. Entra la de matemática. En letras utilizamos las metáforas, las figuras retóricas, y si hacemos esto en matemática es un desastre. No podemos hablar, tenemos que hablar de otra manera, con otras palabras. Bueno, esto algunos de los alumnos saben hacerlo, nuestros hijos, los demás necesitan media hora para entender que ha salido lo de letras, ha entrado lo de matemática. Por lo cual cuando entra la de música, después de poco tiempo, ellos ya están acostumbrándose a lo de matemática, por lo cual imagináis y esto creo que lo que ocurre todos los días a la mayoría de nuestros alumnos, que van corriendo para entender dónde están. Lo que está ocurriendo yo pensaba que era mucho más fácil el contrario. Renunciar a las aulas. Renunciar. A... No digo tener las aulas y más. No, renunciar a las aulas. Y los espacios que tenemos, considerarlos talleres y laboratorios: taller de pintura, taller de carpentería o de actividades prácticas, eh, laboratorio de lengua, la, la biblioteca, por ejemplo, laboratorio de ciencias, así. Todos los espacios que tenemos lo caracterizamos. Y los niños van pasando de uno al otro, de uno al otro, moviéndose ellos. De manera que los dos elementos nuevos serían el recorrido, por lo cual tenemos que salir, movernos y ir en otro lugar, y claro, el, la fuerte caracterización de cada uno de los ambientes ayuda a entrar con la cabeza, con la emoción, y esperando también con la lengua, que llegará un poco más tarde, pero bueno, algo. también esto puede parecer como ingenuo, pero qué raro, es exactamente lo que hacen los científicos. Lo que hacen los artistas y lo que hacen los artesanos. Un artesano, un artista, necesita un taller que es hecho de una manera que no puede ser cualquier lugar. No, el artesano quiere un, art un taller donde están todos sus útiles y bien puestos, que se reconozcan, que se pueden encontrar. Un artista quiere un lugar emocional, que donde él bueno, hecho como quiere, y un científico necesita un laboratorio que cuando entra, bueno, tiene todos los aparatos, todo lo que necesita. Bueno, a los altos niveles humanos funciona así porque la escuela debe funcionar de otra manera. Bueno, la pregunta con la cual termino es esta. ¿Por qué no hacer esto? Vosotros estáis a un paso, porque proponer, yo esto lo propongo a la escuela como tal, pero me doy cuenta que en una escuela con 500 alumnos, con varias líneas completas de todas las clases, un cambio de este tipo es muy complicado. También solo a nivel de organización, pero en vuestras escuelas casi está listo. Sólo hai que hacer el paso de decir, los grupos son no homogéneos, pero coherentemente no homogéneos y los espacios son talleres y laboratorios. ¿Por qué no? Esta é es a pregunta que os deixo. Gracias. ¿Tenemos una hora? Media hora. Ah, bueno, mañana intentaré estar un poco más corto yo. Depende de cuánto habláis, porque si no habláis, mañana hablo dos horas. <laughs> mañana hablaré todo el tiempo. No, no. Si ocupáis todo este tiempo, yo puedo reducir un poco el mío. Bueno, yo creo que no es necesario. Yo creo que es posible intercambiar. Así, sensaciones, opiniones, como lo veis, si hay directores o inspectores presentes, hacen finta de no, ficción de no entender o de no escuchar. No se consideran datos de evaluación. Uno a la vez, ¿eh? Pero los inspectores no escuchan bien, sí. sí. ¿Cómo pareja, la pareja educativa Ah. los talleres, por ejemplo, eh, una persona o dos personas. Bueno, eh, entendiendo un hombre y una mujer también, o, o no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. No, porque esto es, también es un tema importante a nivel educativo, el tema que son casi solo mujeres es un problema, pero entra en otro tema de, sobre la evaluación social de esta, de esta profesión. Por ejemplo, hay países como Noruega donde esto desaparece porque, por ejemplo, el sueldo de los maestros es más alto de los otros funcionarios y la selección es mucho más fuerte. Y por lo cual hay competencia para entrar. Y donde hay competencia hay tanto mujeres que hombres. Donde no hay competencia el riesgo es que se abra una, una, una puerta larga amplia. Bueno, esto es un tema. Eh, bueno, no sé, no sé que, cuál es el sentido yo no hablé nunca sobre esto con Malaguzzi es decir, si entiendo bien, es que no sea solo una persona. Yo creo que, bueno, en Italia hemos tenido un debate muy, muy divertido y bastante ridículo, porque en un momento, en una reforma educativa, ¿eh? hemos tenido muchísimas reformas educativas. Parece que cada gobierno piensa su deber reformar la educación. ¿Mm? Y se ha cambiado todo, menos que la escuela, que se ha quedado casi igual. ¿Mm? y una de estas reformas se llamó de los módulos educativos por temas muy complicados que yo tampoco conozco bien creo con dentro muchos intereses sindicales y tal en un momento que bajaba el número de alumnos sobraba el número de maestros para no eh, dejar fuera los maestros hicieron una reforma que llamaron de los módulos, que era de tres adultos sobre dos clases. ¿Eh? Bueno, en Italia sí, la clase es a tiempo pieno, que significa de ocho horas diarias, comiendo en la escuela, tiene dos maestros, uno por la mañana, uno por la tarde, con, creo, una media hora de superposición. Si sí, tiene una, 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 una clase normal que trabaja solo por la mañana tenía un maestro. Y en estos casos cada tres no ¿cómo era cada eh, tres aulas tres clases eran cinco maestros me parece o cada dos tres maestros había módulos se llamaba esto permit, sobre ponemos sobre tres clases tres eh, Tres clases, no, dos clases, tres maestros. De manera que los maestros se repartían los ámbitos educativos, no eran las disciplinas, eran los ámbitos educativos. El sector literario, el sector científico y el sector expresivo artístico, más o menos. Esto suscitó, como la propuesta fue de la izquierda, claro que la derecha dice que no se podía. Pero la cosa interesante es que la protesta que salió fue bastante ridícula, porque decían que los niños eran niños de primaria, se confundían con teniendo tres adultos, por lo cual la idea era que para que sea buena la escuela tiene que tener un maestro, porque si no los niños no entienden. Ellos decía siempre, pero cada niño nace de dos padres. y no resulta que se confundan <laughs> y tienen abuelos y tíos y, y normalmente se considera que una familia amplia es una familia buena donde los niños están muy bien bueno estas son las cosas que conseguimos a inventar nosotros para defender nuestros intereses otros eh, en este caso se ha hecho una cosa que yo no compartí nunca porque claro que como eran tres maestros que giraban en las dos clases, han tenido que crear un horario. Y el horario llevó la campanilla. Esto era normalmente de la secundaria, el modelo de la secundaria. El modelo de la primaria era que un maestro se queda en su clase por, lo, por el tiempo, las cuatro, cuatro horas enseguida, y administraba el tiempo como quería. Y en este caso no, porque tenían que encajar la presencia de los distintos. Y por lo cual tenía que formar un horario rígido y sonaba la campanilla, tenía que salir uno, entrar el otro. Porque para mí fue una, una sorpresa negativa. Porque en Italia hemos tenido y tenemos las que se consideran las mejores escuelas infantiles del mundo. Hablando de estas escuelas de Reggio Emilia y tal. Y tenemos una escuela mmm, primaria regular y una escuela secundaria a un nivel muy bajo en los rankings internacionales. Y no se puede aceptar que como modelo se tome lo que no funciona respecto a lo que funciona mejor. No se ha estudiado. No, no estoy diciendo que se tendría que infantilizar la escuela. Eh, eh, superior. Pero estudiar por qué funciona, por qué es buena la escuela infantil, cuáles son los elementos que funcionan que... y aprovechar de esta reflexión científica para aplicarla a los distintos niveles. Bueno, dicho esto, yo creo que la presencia de más que un educador siempre es buena. Es decir, los adultos no molestan. Claro que... Para trabajar juntos hay que hacer pactos, hacer un proyecto, ¿no? estar de acuerdo, pero esto, claro, me parece casi. Si es esto, no tengo mucho más. So, repito, de esto yo nunca hablé con Loris, no fue un tema nuestro. Pero, por ejemplo, es muy interesante que Malaguzzi, en sus escuelas, propuse presencias ajenas. Muy raras, porque en cada una de las escuelas infantiles de Reggio Emilia hay un taller que es el taller de artes. Es un lugar especial ¿no? dedicado a, a las actividades. Y mañana voy a proponer algunas imágenes que yo saqué de, la, de Reggio Emilia en los años 70, son imágenes históricas de actividades artísticas del taller de arte. Y en este taller no estaba una maestra, una maestra de la escuela normal, de, la, de magisterio de infantil, sino estaba una, una, una persona que salía de la escuela de arte, con diploma de arte. Esto es prohibido por las leyes. En Italia las leyes obligaban a todo el personal que estaba en la escuela infantil tener el título de escuela infantil. Y él rompió este esquema, a su, como eran escuelas municipales, pro, promovió y, y, y consiguió que se aprobara el reglamento del, 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 del ayuntamiento sobre las escuelas infantiles que preveía la presencia de una persona con diploma de escuela de arte y claro, la presencia de esta persona era muy interesante. ¿Repensáis que en Italia todas las maestras, bueno, el 90% de las maestras de escuela infantil salen salían de escuelas privadas de monjas? ¿Pensáis que hasta a 10 años antes, hasta que no empezó el nivel de universidad con licenciatura para todos los maestros italianos, como es ahora. antes de este momento, que es recién, había solo siete escuelas de formación de magistral para escuela infantil estatales. las centenas de escuelas que teníamos eran todas privadas. por lo cual, esto daba una, un, 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 una forma o una formación muy particular, muy cerrada, muy conectada con estos trabajitos, con estas costumbres y tal. En este grupo entraba una persona que llegaba del, del, de, la, de, la, de la escuela de arte, que se vestía de otra manera, que pensaba de otra manera. Bueno, se crearon momentos también complicados, pero muy interesantes. Yo creo que... Esto es uno de los tantos inventos de este señor, así como asumieron como un trabajador de las escuelas infantiles de Reggio Emilia un titiritero. titiritero que era asumido como, funcionar, como persona de la escuela, que giraba tanto en el nido 03 que en la escuela infantil 36, para trabajar con los niños construyendo. Eh, muñecos, construyendo títeres, eh, eh, organizando espectáculos, bueno, para decir, eh, por lo cual la, la presencia de muchos adultos yo creo que es un valor. Cuando no es posible a nivel institucional, vale la pena invitarlos. Por ejemplo, invitar personas de afuera, padres, artesanos, bueno, personas que puedan llevar algo a la escuela. A la escuela no, nunca se debería entrar por curiosidad o, o por... Siempre se debería lleg, llegar adentro para aportar algo. Y, y claro que esto es muy importante para los niños, porque claro, esto rompe un modelo que el maestro representa la sabiduría. Yo creo que es muy importante este paso, que el maestro renuncia a este modelo. Yo no soy lo que sé, que sabe todo, pero puedo ayudarme, y puedo ayudarle buscando re, eh, recursos buscando nada, y también invitando personas o aceptando que personas, que los niños mismos invitan. Por ejemplo, a mí me encanta la idea que la historia que se estudia en primaria, por ejemplo, no sea la historia clásica esta historia lejana de la cual hablaba antes, sino que sea la historia cercana a los niños, la historia de su familia, la historia suya. Por lo cual me parece un encanto la mamá que viene a contar cómo nació su hijo, que es un alumno, llevando las fotos de cuando estaba embarazada, llevando las en, en una escuela infantil donde yo trabajaba, eh, la mamá llevó calcetines de las distintas edades del niño y se construyó un, eh, eh, un histograma de los calcetines, es decir, un, un cuadro donde se pegaron los calcetines de las distintas edades, creciendo, como hace un histograma. Bueno, esto es un documento científico, de mi punto de vista, estupendo. Porque ayuda al niño a entender que todos estos calcetinos fueran los suyos. Y él era siempre él, a pesar de tener un, un pie que era tan pequeño y creciendo hasta lo que tenía ahora. Bueno, estos son eh, cre hechos creativos ¿no? de una ternura, pero la ternura también se puede conjugar. con la ciencia. Ahí yo. Intentáis que funcione mejor porque es vasco. <laughs> no, no, ahora llega, ahora llega. Es un problema de pilas. Ahora eh, bueno, eh, no sé, por, por, por empezar por algún sitio. Hace 17 años cuando llegué a la escuela de trabajo, resulta que en la asamblea que hacemos en las mañanas y me que quedaba muy interesante que contarlo cuenta y así. Se creó una especie de fórmula un colorado, ese cuento se ha acabado pues el que acababa de contar lo que para decirnos que ya había terminado de contarlo, se inventaron una especie de, una, una fórmula ¿no? y y hoy se una frase hecha que hoy es el día han pasado 17 años eh, y siguen utilizándola, y evidentemente los niños que se inventaron hace muchos años que salieron de la escuela entonces me di cuenta ah, pero no hace tantos años que la fórmula se mantenía ahí ¿no? que estaba en el contrato de ese aula, que se pasaba de de año a año y que yo les decía que tenía que acabar así cuando, cuando terminaba su, su, lo que se explicar. Y a partir de ahí me interesó bastante todo lo que tenía que ver con... Pero, ¿cuál cosa? era la fórmula? Bueno, es que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, es una cosa como y listo y ya, y no sé qué. O sea, una cosa que no tiene... No, mm. Ajá. Bueno, la cosa es que me interesó mucho todo el tema de la comunicación y esa continuidad que es ha también intergeneracional, el hecho de que no nace un grupo nuevo nunca y que se van esas series de cosas que van pasando eh, en los no, pues, grupos, a ver qué pasa fuera del aula, de a ver qué pasa en el pueblo. Y entonces hemos dado cuenta pues, que evidentemente hay unos recorrido una serie de sitios como los contenedores, el panadero. eh, que en la, propuesta que hacías tú eh, decías, bueno, superar eh, los espacios aula e plantearlos como talleres y has comentado que un elemento nuevo que se introducía era el recorrido. Y no sé si al respecto eh, tienes algo más o era eso, porque me ha interesado mucho, porque me parece que, que en el espacio de medio en el que se sitúan nuestras escuelas, esos recorridos de, del entorno, del pueblo, son muy, muy bueno. importantes. Sí, sí, no. Yo creo que Es absolutamente correcto, está, está, en el sentido que yo lo decía, lo decía en un sentido casi simbólico. En este caso el recorrido era simplemente que en lugar que ser los adultos que entraban y salían, eran los niños que salían de un lugar y entraban en otro. Por lo cual era, no era tan significativo el recorrido en el sentido espacial, sino casi cognitivo. Salían de un lugar donde se hace una actividad y entran en un otro lugar donde se hace otra actividad y está preparado para otra actividad. Claro que esto, mañana lo vamos a ver, no significa solo salir de un, aula, de un espacio interno escolar y entrar en otro espacio. Puede salir al patio, ir a la huerta. Eh, por, para decir que los talleres son muchos potenciales y no necesita tener muchos espacios en la escuela. ¿Eh? Las escuelas que encontramos hoy tienen bastantes espacios o, o muchos espacios, especialmente pensando a los pocos niños que hay, por lo cual se podría aprovechar mucho de este punto de vista. Y tienen un espacio exterior que permite la huerta, que permite, no sé si criar un animal o algo así, crear... Muchos, pero claro que la, la, esta observación nos hace ampliar de mucho el tema, porque también los espacios del pueblo son potenciales talleres. ¿Eh? Cuando yo doy, mañana lo hablaremos sobre lectura. A pesar de aconsejar, y mañana lo voy a repetir también porque tengo un PowerPoint, una cosa que aprendí de Miriam hace bastante 20 años, de los niños grandes que leen a los niños pequeños, que me parece una, una, un invento creat, educativo eh, eh, estupendo, eh, yo siempre consejo de considerar la librería. La librería, no, no solo la biblioteca, la librería como un taller educativo. Es decir, si hay en el pueblo una librería, hacer un pacto con el librero, que la mañana, que normalmente las librerías funcionan poco o tienen poco público, si sí podemos ir con una clase a visitarla y el librero ayuda a los niños a entender qué es este mundo de los libros, cuáles son las colecciones, qué ha salido recién. Y bueno, mañana lo hablaremos esto. El panadero puede ser otro. Hay una experiencia de Turín que a mí me encantó, que los panaderos invitaron los niños de la ciudad, es una ciudad grande, a ir en su uh, taller a las 7 de la mañana. Es decir, en Italia la escuela empieza un poco antes que aquí, a las 8, ocho, ocho y media. Ir a las 7. Para prepararse su pan. Los niños iban, preparaban su pan, lo ponían en el horno y salían e iban a la escuela con el pan caliente en el bolsillo. Estas son caricias, pero esta es una experiencia científica. Los niños han podido comprobar la transformación de la harina y con agua que se levanta, que, bueno, todo lo, el proceso del pan y hasta transformarlo en un pan croqueante que ellos pueden comerse en la mañana. Esto vale por muchas ocasiones, que, la, que el pueblo puede ofrecer la visita a una, a una, a una granja, la, bueno, todo es bueno, todo es bueno, el ayuntamiento puede ser, bueno, todo es bueno para vivir experiencias distintas, pero igualmente al interior de la escuela tener esta manera para organizar el espacio que sea más. el tema es la escuela debería aparecerse un poco más a nuestras casas. en nuestras casas no tenemos espacios inútiles espacios vacíos siempre falta espacio en las casas y cada espacio tiene un sentido fuerte que por toda la vida vamos a mejorando comprando los muebles que deseamos y cada uno a su manera. Las casas son bellas. Claro que el bello mío es distinto del bello de otro, pero cada uno hace todo lo que puede para tener una casa bella, porque allí tenemos que estar. Bueno, nosotros pasamos casi más tiempo en la escuela que en la casa, pero no me resulta que en el claustro se discuta mucho sobre el tema que la escuela debe ser bella, para quedarse a gusto. Esto también debería ser una manera para no tener eh, enfermedades profesionales. Aquí adelante que los niños vivieran, por los nueve años que tienen que vivir que en nuestras escuelas, que vivieran allí y, y, sin saber en qué, en qué curso están. Bueno, vale, saber la edad, pues sí, porque a veces es una cosa muy bonita, nacido y yo y otro, pero sin saber en qué curso están. Entonces, ellos pasan por esa escuela, pasan viven en esa escuela nueve años, hacen su camino. El, el máximo posible, de la manera más feliz posible y sin, sin saber en qué curso está. Entonces, aprovechando que están los representantes aquí de, de la educación, quisiera saber claramente: ¿eso lo podemos hacer? ¿Nos permitiríais hacer eso? ¿Qué, qué, 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 qué trámites? Inspecciones, ¿Qué, ¿qué? ¿Por qué íbamos no a hacer eso? ¿Tenemos permiso para hacerlo? Bueno, nadie levantó la mano de los. No, 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 no son obligados a contestar. pueden saltar muchas no, no se basta para saltar muchas normas pero que las normas están ahí ¿eh? están ahí y, y la figura la figura de Dios es una figura del profe, de la profa eso está por encima de todo lo demás y luego están los resultados si tú te saltas las clases y es un escándalo de escuela o es un problema, pues es un problema si te saltas de otras normas donde ves que aquello funciona pues aquello funciona pero no estamos para que funcione no para sentir la norma eso lo tenemos que También para que sea un tema serio y además que eh, podamos estudiarlo, eh, sería cuestión de utilizar estas escuelas, como bien ha dicho, que igual otros centros no tienen esta posibilidad, pues resultaría primero por principio porque el profesorado no está tan preparado para asumir este tipo de retos, pero los centros que quisieran podríamos iniciar, ya veremos, pero proyectos piloto de investigación en los que incluso veamos los resultados. Es decir, no solo porque nos han tuvo otro agente, sino que queremos ver el inicio, que se hace, pues, la implementación y luego las conclusiones, sobre todo, sobre todo, pero el objetivo es que veamos que de alguna manera en el alumnado tiene una repercusión muy grande. ¿no? Me parece correcto y personalmente estoy totalmente de acuerdo. Teniendo en cuenta de algunos datos. Uno, lo que decía Brunner. Me parece muy importante, decía, el problema es que los alumnos se aburren. Eso sí, que es un gran problema que hay que evitar a toda costa. Bueno, hoy yo vi niños que no se aburren. Esto ya es un paso muy importante, significa que son escuelas buenas, ya, así. Lo otro es que si, es, si son así, que necesitáis de, de decir, bueno, no todos, no separados, ¿eh? pero ni todos juntos. Significa que estamos en el medio camino. Yo creo que es importante ver si hay un equipo, hay un claustro de una escuela que se atreve a decir, bueno, nosotros estamos de acuerdo, a nos, gust nos gustaría intentarlo, no porque lo dice Tonucci, sino porque lo pensamos. Y estamos de acuerdo con los padres porque también hay el problema de las familias que a veces no entienden estas propuestas. Con estas condiciones me parece muy interesante que las autoridades, los responsables, digan, bueno, podemos ponerlo en marcha controlándolo como se hace cuando se hacen experiencias piloto. Con la atención de todos y espero con la curiosidad de todos para ver y con la esperanza que funcione, como yo no tengo duda, no tengo duda, porque, porque es bueno. Y de manera que si funciona, después de un año, dos años, la experiencia puede ampliarse o seguir. Si no. Yo creo que esto es una actitud correcta, me parece muy interesante si a conclusión de esta primera jornada ya tenemos una, una posibilidad de, de esta experiencia que podía ser también una oportunidad para encontrarnos de nuevo, para evaluarlo después de uno o dos años. Mañana entraremos dentro de las aulas.